Hola, ¿qué tal? Estamos arrancando ya otro programa de Caminando por la Cultura y como ya es una tradición, una costumbre de este programa, pues tenemos un invitado de lujo. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Juárez, él está el profesor investigador del Museo Nacional de las Intervenciones. Bueno, pues primero que nada quiero presentárselos. Doctor, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, es un gusto estar aquí con ustedes para platicar del Museo Nacional de las Intervenciones. Antes me gustaría que platicáramos un poquito de José Luis. ¿Cómo es que llega a este recinto que está lleno de tradición, de cultura, de historia, un área verde muy bonita? ¿Cómo es que llega José Luis? Bueno, yo me inicié como estudiante e hice un primer acercamiento a la primera intervención norteamericana, esa que llamamos del 47, y posteriormente, ya como investigador, presenté un proyecto para escribir libros sobre las dos intervenciones siguientes por parte de los Estados Unidos, que ahora son centenarias, la de 1914 en Veracruz y la de 1916-17 en el estado de Chihuahua. Entonces es mediante esta especialidad de estudiar estas tres intervenciones por parte de Norteamérica que yo me voy al Museo de las Intervenciones y ahora estoy ahí como profesor investigador. Doctor, seguramente algunos de los chicos que nos estén viendo, algunos les gusta la historia, a otros no tanto. ¿Cómo era, recuerda cómo era su camino cuando estaba en esa época de los chicos de la secundaria? ¿Qué pasaba por su mente con respecto a la historia? Bueno, debo decir que yo fui vecino del convento desde muy joven. Okay. Entonces el museo siempre fue un espacio de recreo y posteriormente ya más grande, un lugar para aprender sobre todo la historia de México. Y me parece que en ese sentido puedo decir que el Museo de las Intervenciones es un espacio que a cualquier chico o adolescente le da herramientas para poder entender estos momentos difíciles por los que pasó México en un momento determinado de su historia. Y entonces, porque es cierto que en algunos casos se acercan por tareas, se acercan por… generalmente es por una actividad escolar que van a visitar los museos. ¿Cuál será el interés de los chicos para cuando ven este recinto? Bueno, más allá de estos de deberes escolares que tú mencionas, me parece que el museo les da en primera instancia la oportunidad de estar en un espacio único en la Ciudad de México. Es un convento del siglo XVII, con todas sus partes en perfectas condiciones, y tenemos todas estas áreas como el huerto, el jardín, la cocina, etcétera, los claustros, donde los chicos pueden caminar, pueden integrarse, pueden ver historia, pueden ver arte, que es otro de los ángulos que también tiene nuestro museo, y por supuesto pasar una tarde lejos de los deberes escolares, una tarde de esparcimiento alrededor del convento. Platícanos a los que no conocen este recinto, ¿qué van a encontrar cuando vayan allá? ¿Qué sería lo interesante que puede invitarlos a los chicos a visitar este recinto? Yo diría que en primer lugar el poderse adentrar en un edificio añejo, un edificio de muchos años, conocer la arquitectura en primera instancia y posteriormente ya entrando a las salas, hacer todo este recorrido del que plantea el museo, que va desde los inicios de la independencia hasta los inicios de la revolución. Los chicos, jóvenes, adultos, podemos encontrar ahí todas estas etapas por las que ha pasado México, en algunos momentos no muy agradables, pero también se puede deleitar con arte. Tenemos nosotros óleos de héroes, tenemos ropa, tenemos armas, en fin, tenemos toda una serie de objetos que no son de la cotidianeidad de los jóvenes y que ahí los pueden encontrar. También tenemos una colección de arte sacro, tenemos dos salas dedicadas a ello. Entonces tenemos bastantes elementos para que los jóvenes, sobre todo, aprendan cosas. En tu experiencia, ¿qué es lo que más les impacta o qué es lo que más les llama la atención al público en general? Creo que lo que más les impacta es encontrarse al interior de este convento y posteriormente ir descubriendo los rostros de los héroes,
las banderas, las armas, y en un momento dado poder andar hasta cierto punto libres en todos los jardines y huertas que tenemos en el museo. Ok, coméntanos por favor dónde está ubicado, cuáles son los accesos, cómo pueden llegar, horarios, costos, etcétera, por favor. El museo está ubicado en las calles 20 de Agosto y General Anaya. Estamos muy cerca del metro General Anaya precisamente, por lo cual es facilísimo ingresar a nuestro museo. Obviamente también nuestro museo está rodeado por avenidas muy importantes como División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, que está a cierta distancia, Churubusco, y estamos incluso a un paso del centro de Coyoacán, okay. Por lo que llegar al museo no tiene ninguna dificultad. ¿Hay alguna promoción particular, especial para la gente que visita? Por ejemplo, muchos de los museos, creo que también es el caso, los días domingos tienen entrada libre, ¿es correcto? Los domingos tenemos acceso libre, pero también tenemos otra novedad que es la guía con nuestros personajes de la historia, que ha tenido mucho éxito. Ahorita que me preguntaba sobre lo que les llama mucho la atención, hemos descubierto que en estas visitas guiadas con algún personaje de la historia, que puede ser Maximiliano, puede ser el general Villa, el presidente Madero, les llama mucho la atención. El que pongas estos recursos escenográficos en las salas y hace que los jóvenes estén un poco subyugados, claro, puesto que es el héroe o el presidente en cuestión quien les está contando la historia. Eso es importante, ¿no? Porque el poder deambular por este recinto y en compañía revivir estos personajes que forman parte de nuestra historia y que sean de viva voz quienes nos transmitan el conocimiento, como bien mencionas, debe ser una experiencia muy agradable, ¿no? Sí, y los impacta a tal grado que si es el general Villa el que les está hablando o Maximiliano de Habsburgo, el público, que generalmente es estudiantil, guardan un silencio respetuoso. Okay. Es como si reencarnaran esas personalidades, claro, y les estuvieran hablando de sus experiencias en la historia de México. Y imagino que le preguntan incluso cosas de su vida privada, ¿no? Desde luego, sí, porque a eso se trata también. Nosotros estamos en pro de esta historia cotidiana, de esta historia que no es ya esa historia que esta era cerrada y que no puedes preguntar, o que los héroes y las mujeres no son de carne y hueso. Aquí los tienes ahí y puedes hacer todo tipo de preguntas. Y me parece que esa interacción es la que hace que los alumnos y el visitante en general se reencuentre realmente con el museo. Esta escenificación, ¿en qué horario lo encuentro o cómo funciona para la gente que nos está viendo, pudiera visitar? Ajá. Las visitas están programadas, pero los alumnos a través de sus profesores pueden ir a solicitar estas visitas, se programan y se hacen estos recorridos que son ahí. También hay otros recorridos que se hacen con los investigadores, ¿sí?, que son para estudiantes de preparatoria e incluso universitarios, ¿sí?, que tienen otra dinámica, pero en ambos casos son un éxito, y lo que tenemos es compartir estos rasgos que acentuados en el museo, que son las intervenciones, con el gran público. Claro. Oye, José Luis, déjame hacer una pausa porque estamos transmitiendo completamente en vivo y bueno, ya tenemos algunos comentarios a través de nuestro chat que nos hacen llegar la gente que se conecta a él, y pues, ¿qué te parece si escuchamos algunos comentarios que nos hacen llegar? Con mucho gusto. Ya vamos a cabina, ¿qué tenemos, Germán? Así es, Memo. Bueno, pues hay algunos comentarios y saludos de parte de las escuelas secundarias técnicas que, bueno, pues nos están siguiendo el día de hoy a través de nuestro canal de DGEST Media. Y vamos a saludar primero a la técnica número 58, a la técnica 28, técnica 22, técnica 15, técnica 16, técnica 10, técnica 6, técnica 109, y bueno, pues nos están preguntando, bueno, nos están comentando que ya han tenido la oportunidad de visitar el museo, y bueno, les dicen que es un museo muy bonito, pero lo más espectacular son sus, hablan de las gaitas irlandesas, y que si podrían hablar un poquito más de ellas, y bueno, también nos dicen que pues es una experiencia inolvidable desde que llegan al barrio de Coyoacán, donde bueno, pues existe un precioso encuentro entre precisamente este barrio de Coyoacán y el museo donde son las instalaciones del convento de Churubusco, y nos dicen que es excelente lugar para conocer las guerras internacionales.
Perfecto, Germán. Bueno, pues agradeciendo en primer lugar a la gente que está conectada y que nos hacen llegar sus comentarios. Pero bueno, ahí está una de las que ya nos mencionaste, pero también otra de las que les llama la atención, las gaitas irlandesas. Cuéntanos. Sí, tenemos estos grupos de gaiteros, uh-huh, que cada determinado tiempo, fines de semana, nos presentan estas gaitas con esos sonidos de eternidad. Claro. Que son deleitables y que llaman mucho la atención. Los gaiteros van vestidos a la usanza escocesa, uh-huh, tocan música tradicional de Irlanda, pero también tienen en su repertorio algunos éxitos de aquí de música mexicana, uh-huh, de cierta categoría, ¿sí? Y han sido siempre muy bien recibidos. Esta es una... Creo que es un rasgo que también nos distingue en el museo, uh-huh, y por el cual también los visitantes... se dejan venir, claro, en los fines de semana, que es cuando dan nuestros recitales con las gaitas. Eso también está constante, es un espectáculo que se mantiene vigente o tiene un periodo de... Regularmente lo tenemos los fines de semana, okay, que son cuando... Y por supuesto cuando tenemos las grandes conmemoraciones, como el 20 de agosto, por ejemplo. ¿Qué se celebra? Festejamos o conmemoramos el enfrentamiento del general Anaya y los mexicanos en defensa de México contra los Estados Unidos. ¿Es el ejército de San Patricio, es correcto? ¿O? No. Es cuando los irlandeses precisamente, uh-huh, se pasan del lado de los mexicanos, okay, 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 y deciden combatir al lado de los mexicanos en contra de los Estados Unidos, que en ese momento están invadiendo México. Perfecto. Esto es, recuérdame la fecha. Es el 20 de agosto. 20 de agosto. ¿Qué otra fecha conmemorativa importante tienen? Obviamente tenemos también nuestras noches de museos, okay, que son este alargamiento de las horas de trabajo del museo, donde presentamos libros, hacemos conmemoraciones, damos cursos y hacemos invitación extensiva a... no solamente a las personas que siempre nos siguen, uh-huh, público cautivo que tienen todos los museos, sino que depende de las actividades que tenemos, hacemos las invitaciones, siempre tenemos muy buena acogida por parte del público. Y fíjate que ahora que lo mencionas, es una de las más solicitudes más importantes que nos hacen. ¿Cómo funciona la Noche de Museos para la gente que no sabe? ¿Qué tengo que hacer yo para asistir? Bueno, la Noche de Museos es que el museo está abierto por lo regular hasta las 9 o 10 de la noche, uh-huh, puedes accesar a las salas. ¿Sí? Y lo más interesante, aparte de visitar el museo, es que tenemos ciertas actividades. Regularmente hacemos una presentación del libro, tenemos invitados especiales, tocamos ciertos temas, etcétera. Hace relativamente poco tiempo presentamos un libro sobre mujeres del siglo XIX y principios del XX que han pasado a formar parte de nuestra historia alimenticia. ¿Sí? Se presentó hace unos meses también el cancionero de la Revolución Mexicana. En fin, tenemos una serie de eventos que juntamos con la Noche de Museos y que hace que estas noches sean realmente exitosas. Pero aparte es los días miércoles a final de mes, ¿no? Son jueves. Miércoles a final de mes. Jueves, ok, perfecto, porque es importante tenerlo presente. Ahora, ¿qué otra, a ti de manera particular, qué área te gusta, qué zona o qué época te gusta visitar, que tú recomendarías para todo el público? Bueno, creo que una de las salas más interesantes es la de la invasión norteamericana de 1846-1848. Tenemos ahí una maqueta del museo donde puedes ubicarte en la parte que estás viendo por medio de la maqueta, uh-huh, y tenemos estos retratos de los héroes que combatieron a las fuerzas de los Estados Unidos. Es una de las salas más espectaculares. Tenemos el trabajo litográfico de Carnevale, que son estas litografías hermosas que se, claro, hicieron, y creo que el estar en contacto con esos trabajos de arte, la maqueta del museo y los óleos de nuestros héroes, hace que estés un momento determinado, inmerso realmente en la historia de México y sobre todo en la defensa del territorio nacional. Por supuesto, ¿no? Y qué padre cuando gente que nos acompañan aquí en el estudio, nos hablan de los lugares donde están, siempre es esta pasión, este gusto de por lo que hacen, por lo que llevan a cabo, ¿no? ¿Qué otros proyectos vienen para el futuro, José Luis, en el museo? Bueno, precisamente vamos a cerrar nuestro sexenio, lo vamos a cerrar con una
álbum que estamos preparando, que es un catálogo comentado. Okay. Son acerca de 25, alrededor de 30 óleos de nuestros héroes que vamos a presentar comentado, y seguramente también tendremos alguna exposición relacionada con esta colección magnífica que tenemos, donde podemos ver al general Anaya, a Porfirio Díaz, a Vicente Guerrero, a Benito Juárez y a todos estos héroes que en un momento determinado se inconformaron con la presencia extranjera hostil en nuestro territorio. Pues ya tenemos la primicia, ¿eh? ¿Qué tal? Esto es importante. Oye, José Luis, estamos ya llegando al final de este programa. ¿Algo más que queda en el tintero? ¿Algo más que quisieras comentar? Bueno, desde luego hacer una invitación para que nos visiten. Hace poco tuvimos la presencia de casi 100 profesores de secundarias técnicas en una jornada de actualización que se dio. Fue muy exitosa y bueno, estoy aquí también para hacer un llamado a nuestro museo. Acogemos ahí a las personas de muy buena manera, brindamos nuestros conocimientos y ponemos todo nuestro entusiasmo para que nuestros visitantes, que en mayoría son alumnos, se vayan contentos, aprendan historia y sobre todo pasen una buena tarde o una buena mañana deleitándose con este maravilloso espacio que es el Museo Nacional de las Intervenciones. Por supuesto, pero tampoco nos podemos ir sin antes agradecer a la gente que está conectada en el chat y cerrar con algunos otros comentarios que tenemos por ahí, ¿verdad, Germán? Vamos contigo. Así es, Guillermo. Nos hace un comentario el profesor Julio César de la técnica número 96 y él nos comenta que tuvo la oportunidad de visitar el Museo de las Intervenciones aproximadamente hace un año y medio y que le llamó mucho la atención esta idea de pues hacer el recorrido en mano de un personaje histórico y que si todavía lo siguen haciendo, que es muy atractivo para que los jóvenes puedan interesarse un poquito más por la historia. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, Germán. Doctor, sigue vigente y por supuesto que sigue llevándose a cabo, porque supongo que los personajes también se van rotando, ¿no? Sigue vigente, hay rotación de personajes, pero también lo más importante es que siempre tenemos nuevos personajes. Como es un trabajo actoral, obviamente el encontrar a la persona parecida o que mejor caracteriza a estos héroes es un trabajo que lleva tiempo, claro. Pero regularmente estamos siempre tratando de poner nuevos personajes para que nuestro público tenga más atención y sobre todo que tenga la oportunidad de platicar y de estar cerca de estos personajes que interpretan nuestros actores. Claro, pues repítenos el horario, por favor, los costos, tiene una página, ¿dónde podemos encontrar más información? El museo está abierto todo de lunes los lunes es cerrado, como todos los museos, pero estamos de martes a domingo, de las 9 a las 5, ¿sí? Los fines de semana es completamente gratis, y para poder ver las actividades que tenemos, es muy fácil, solamente que teclear Museo Nacional de Intervenciones en Google y aparece ahí nuestra página, a la que se puede accesar libremente y darse cuenta de que siempre estamos trabajando para ofrecer mejores servicios y mayor conocimiento de nuestra historia en el Museo Nacional de las Intervenciones. Por supuesto, y vamos a ver la programación, actividades, imágenes, etcétera, ¿verdad? Todo lo de los pormenores de lo que ocurre y las actividades que dedicamos a los alumnos y a maestros y al público en general están en esta página. Perfecto. José Luis, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado este día. No sé si tengas algún mensaje final para toda la comunidad. Al contrario, muchísimas gracias por recibirme aquí y por permitirme hablar de este museo apasionante de nuestra historia de México, que ha recobrado en los últimos años toda esta importancia debido precisamente a las conmemoraciones centenarias por las que hemos atravesado en estas fechas. No, por el contrario, nos sentimos muy agradecidos de que se tomen el tiempo para dar a conocer estos lugares que pues son tantos dentro de la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, ahí está la invitación para todos los chicos y toda la comunidad, el público en general que nos hace favor de ver este programa. Pues finalmente quiero agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Guillermo Gómez. ¿Qué les parece si seguimos caminando por la cultura? Muchas gracias y hasta pronto.